Frena de eso, noticias. Sin duda, Panamá, a través de su trance de presencia en el Congreso de la Internacional de la Construcción y la Madera, sindicato global al que estamos afiliados de más de 12 millones de trabajadores en todo el mundo, los cinco continentes, y allí pues vamos con una delegación de dos jóvenes, una mujer, tres dirigentes más del sindicato, en total somos siete. Y en ese sentido entonces Panamá, a través de mi persona, ha propuesto la candidatura a la presidencia de los trabajadores latinoamericanos y del Caribe de la construcción y la madera. Así que en Durban tiene que definirse las elecciones, la discusión de los estatutos, la discusión del plan general que vamos a realizar en los próximos 4 años, global, se nombra el Comité Mundial de la Internacional de la Construcción de la Madera. Así que vamos a este congreso con la intención de seguir desarrollando, aportando en la solidaridad de los trabajadores de todo el mundo, la posibilidad de la unidad, el esfuerzo por la dignificación del trabajo y por la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores de la construcción de la madera y en solidaridad con el resto de los trabajadores del mundo. Así que esta delegación de Panamá parte mañana y regresamos en diciembre, el 5 de diciembre, en este evento que vamos a realizar pues, a través de la Internacional de la Construcción de la Madera. ¿Importante el eslogan de la ICM para este congreso, Amad al Poder del Pueblo? Sin duda, es un elemento fundamental. Siempre, en cada actividad que se realice de ICM, del SUNTRA o cualquier organización de carácter social, tener presente primero el poder real emanado del pueblo. Ese poder fundamental que representan nuestros pueblos, que son sujetos de la transformación histórica del mundo en el que estamos. Frena de eso, noticias.